Sergio, partido más o menos victoria cómoda, más o menos ya toca pensar en el clásico del jueves. ¿Cómo lo afrontáis? Sí, partido bueno hoy. Sabíamos que iba a ser complicado y hemos tenido que estar bien desde el principio. Ellos, pues bueno, cada vez están jugando mejor, es un equipo peligroso. Y ahora ya, pues a pensar en el Barcelona, esta semana, a trabajar bien estos primeros días y con muchas ganas de jugar. Sergio, ¿cuánto cuesta jugar este tipo de partidos que parece que son el que hay en medio entre el Maccabi y el Barça? Bueno, es lo que hay, es el sistema de competición. Nosotros, pues bueno, tenemos muchos partidos en los que, claro que importan, porque tienes que llegar a una buena posición en playoff, pero no son definitivos, como pueden ser partidos en el top 16, que sí te estás jugando todo. Ahora, pues bueno, por suerte tenemos este año una temporada que están todas las cosas muy igualadas, todos los puestos muy igualados. Hay muchos equipos en la parte de arriba peleando por clasificarse bien para el playoff, pero sí es cierto que, bueno, que no te juegas nada y, no, y puedes tener más fallos. Un partido, pues nosotros ya lo planteábamos como complicado porque, bueno, jugamos contra un equipo que tiene una capacidad anotadora que sobrepasa lo natural casi, y cuando ellos quieren apretar, pues es muy difícil pararles, ¿no? Y cuando ellos están entonados, pues es difícil pararles. Sí que es verdad que son un equipo a rachas y eso lo hemos querido aprovechar. En sus rachas negativas son débiles y hemos intentado hacerlo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta un poco tarde y ha sido ya en el tercer cuarto cuando hemos empezado a utilizar esta táctica. Hemos empezado mal el partido, cuando empiezas mal contra Real Madrid, luego ellos están en esa renta cómoda de los 10 puntos y no se mueven de ahí. Y entonces, pues bueno, es complicado ganar, y todos los cambios que hacen, pues sale uno y sale otra estrella y sale otra estrella. Y bueno, pues al final defiendes y te hacen un canastón. Pues te hace Rudy un canastón, te mete un rebote de ataque Felipe o te hace un poco de magia Chacho, y pues bueno, se hace complicado. Pero bueno, que yo saco lo positivo, que para mi equipo, pues si estamos centrados como hemos estado mitad del tercer cuarto y último cuarto, podemos ganar a cualquiera. Opciones hoy ha habido pocas realmente, ¿no? Sí, está claro, hay que ser realistas. Nos hemos llegado a poner a 8, pero ellos enseguida han vuelto a apretar el acelerador. Es que para ganar a Madrid, yo siempre digo, hay que jugar muy bien en ataque, excelente en defensa, sin dejar que corran y no enfadarles. Si consigues eso, les puedes ganar. Olvidar hoy esto cuanto antes, ¿no? Ya en el siguiente partido. Yo ya me he olvidado, ya, es que sería un poco estúpido, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene que jugar contra Madrid es que nadie te va a achacar que pierdas, ¿no? Entonces, la presión es mucho menor. Por eso los equipos a veces jugamos mejor, ¿no? Contra este tipo de equipos. Y más ahora que en la liga hay tantas diferencias, ¿no? A nivel presupuestario. Nosotros ahora mismo ya estamos pensando en el siguiente, que tenemos una final en Andorra y que para nosotros es un partido fundamental ganar fuera. Pues, hombre, jugar contra el Barça siempre es complicado, tiene muy buen equipo y no va a ser nada fácil. Pero ya te digo que el factor cancha tiene que ser importantísimo y determinante. En el último clásico dieron sensación de superioridad, de cierta superioridad, que ha cambiado en vuestro equipo, en el Madrid, para que ahora eso no ocurra. Bueno, pues, ¿qué ha cambiado? No sé, creo que estamos jugando mejor en equipo, pasándonos más el balón, en defensa pues nos ayudamos más y la gente pues se ha acoplado muchísimo mejor. Ese partido nos sirvió para recapacitar y ver errores que estábamos cometiendo y conseguir corregirlos. Bueno, tú estás en un gran momento de forma, vienes de pasar a la historia de la Euroliga el jueves pasado. ¿Cómo qué te pareció? ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Y qué puntuación le das? Bueno, estoy contento por entrar en la historia de la Euroliga. Y bueno, pero para mí es importante, está claro, pero lo importante es el equipo. Estaba un partido difícil para nosotros, pero jugamos hasta final y no sé, es difícil ganar aquí, claro, pero jugamos bien, más o menos. El partido ha empezado mal desde el principio, ¿verdad? Sí, tenemos nueve pérdidas y en el primer cuarto y estaba duro después de esto y sí, eso es. ¿La clave del partido cuál ha sido de la derrota? La clave. La defensa. Contra ellos está muchas cosas. Tienes que jugar casi perfecto, pero hoy con vosotros, con nuestras pérdidas y tiros y nuestro ataque no estaba perfecto y es difícil de ganar. El Real Madrid no es el equipo de vuestra liga. Ahora un paso más adelante, siguiente partido a pensar. Olvidar esto cuanto antes, ¿verdad? Sí, es difícil, sí, claro.
Muchas gracias. Gracias. Thanks, have a good day. Thank you. Bye.